Hola, querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, maestros irradiando conocimiento, Radio ONTH, niños formadores de paz. Qué alegría estar en esta hermosa mañana con mi formadora, con mi maestra, con Alexander Celis, deseándoles una muy feliz Navidad 2022. Coordinadora, cuénteme, vamos a hacer una maravillosa novena y esta invitación es toda la familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio con los niños del Colegio Comercial de Palmira ONTH, una novena fantástica. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, damos inicio a nuestra novena, esa tradición que tenemos en este hermoso mes en que prosperamos todo el año, es el mes tan maravilloso, el mes de la paz, del amor, del crecimiento, del crecimiento familiar. Damos inicio a nuestro primer día de novena con el Colegio Comercial de Palmira, ONTH, desde acá en nuestra hermosa Catedral de Palmira. La más hermosa de toda América Latina. Una catedral gótica que sin lugar a dudas es orgullo de nuestra querida Villa de las Palmas de Palmira. Coordinadora, invitemos entonces a los padres de familia, a todos los ciudadanos del mundo, a que estén con nosotros en esta bella catedral. Exacto, a partir del 16 de diciembre hasta el 24 tendremos nuestras novenas por nuestro canal. Suscríbete, no te olvides para que disfrutes de esta maravillosa novena del Colegio Comercial de Palmira ONTH, del Colegio Los Santos San Fernando y del Colegio Mayor Alfredo Real. Estamos buenos, entonces están invitados porque son las mejores novenas del mundo entero. Muchachos, digamos todo, ¡feliz, ¡feliz Navidad! Con la humildad
y generosidad, te pido por medio de tu hijo, por las incomodidades con que nació y por las lágrimas que derramó en el pesebre. Prepara nuestros corazones con humildad, amor y desprendimiento de todas las cosas materiales, para que el niño Dios nazca también con ellas y se quede para siempre. Virgen María, tú que tienes tantas cualidades, sobre todo la humildad, te ganas el privilegio de que Dios te escogiera como la mamá de mi Jesús. Te pido que me ayudes a preparar mi alma y la de todos los que estamos haciendo esta novena. Oh, dulce María, te pido que me ayudes a ser como tú, con tu recogimiento y ternura que hizo que Dios se fijara en ti, para que podamos adorarlo por toda la eternidad. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre del Niño Jesús, le doy gracias a Dios porque te escogió para esa labor tan importante y te dio todas las cualidades para ser un buen papá para él. Te pido por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces para recibirlo en mi corazón con él, todo su amor. Consideración día primero. Muchos años después de que Dios hubiera creado el mundo y de que los hombres que vivían en la tierra se olvidaran cada vez más de lo que Él les había enseñado y de lo hermosa que era la tierra que Él les había dado para vivir, vivía en el cielo el niño Dios y tenía a su alrededor todo lo que un niño Dios podía pedir. Se levantaba todos los días cuando su amigo el sol lo llamaba para jugar y se iba con él saltando de nube en nube, que para los pequeños pies del niño Dios eran como nubes de algodón. Se rodaba por los lisaderos de arcoíris y a veces se iba con los querubines a cantar canciones celestiales. O le hacía la visita al viejo Pedro, que le enseñaba a hacer milagros pequeños, como soltar la lluvia para calmar la sed de la tierra, o a poner de vez en cuando por ahí un arcoíris para que todos abajo se acordaran así fuera de vez en cuando de lo bonita que era la creación. Por la tarde se despedía de su amigo el sol, que algunas veces le dejaba de regalo nubes rosadas de algodón de azúcar y atardeceres pintados del mismo color. Y se encontraba de noche con la luna, siempre tan bonita, a veces gorda o a veces muy flaquita. Ella le cantaba canciones y el niño Dios se quedaba dormido, contando las estrellas o empacando sueños bonitos para hacérselos llegar a los niños tan pequeños como él. Sin embargo, a pesar de lo chiquito, nuestro niño era también Dios, y no podía dejar de preocuparse por la gente de la tierra, sobre todo cuando veía llegar a su papá tan cansado del trabajo, con la cara triste por las cosas malas que la gente estaba haciendo. Su papá era un Dios muy grande y muy bueno, pero era tanta la gente y tan grande la tierra que él no podía hacer todo al mismo tiempo. Muchas veces las personas no se daban cuenta que él estaba cuidándolos y creando cosas bonitas y lo sentían muy lejos o hasta se olvidaban de él. Por eso, un buen día, el niño Dios decidió que debía ayudarlo y pensó en bajar a la tierra para recordarnos lo bueno que era su papá y para enseñarnos a todos lo bueno que es hacer el bien, amar a los otros y respetarnos. Thank you.
sus labios. Que el niño Dios renazca en nuestros corazones y nos colme de amor, perdón y paz. Querido niño Dios, te pedimos por nuestros seres queridos, que los protejas, los cuides, les des el amor y fuerza que necesitan para cumplir sus metas y sueños, que los guíen en su camino y podamos estar en unión todos reunidos en esta fecha especial. ¡Feliz Navidad! Niño Dios, te pedimos por todas las familias y los niños del mundo que tengan padres amorosos, que sus corazones estén en paz, bendiciones para sus hogares, feliz Navidad.